Recuerdo aquel precioso pasaje de Juan 1, 12, ¿no? Y 13. Dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por la voluntad de Dios. Y por la voluntad de Dios, la Frater cumple 36 años. Es por la voluntad de Dios. Así que vamos a darle pues honra a quien lo merece, a quien los ha sostenido, a quien ha hecho de esta preciosa iglesia un cuerpo de Cristo maravilloso. ¿Sale, vale? Venga, vamos a adorarle. Vamos a ver cómo canta esa Frater en su 36º aniversario al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sale, ponga sus manos juntas, Frater. ¡Chile! ¿Cuántos de ustedes saben que somos deudores a su preciosa gracia y a su amor? Vamos a cantarle al Señor en esta preciosa mañana acerca de sus maravillas y del gozo que tenemos de servirle. Y dice: Oh Señor, dígale, ¿cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte? Vamos, frate. Oh Señor. Oh Señor, ¿cómo he de demostrarte? ¿Cómo he de demostrarte mi gratitud? Una vez más, venga Ruth, dice. Oh Señor, échale Frater, ¿cómo? ¿Cómo podré pagarte? Dile, oh Señor. Oh Señor, ¿cómo he de demostrarte? ¿Cómo he de demostrarte mi gratitud? Todos los deudores, levanten. ¿Cómo he de demostrarte mi gratitud? Una vez más dice: Oh Señor, ¿cómo podré pagarte? Oh Señor, ¿cómo he de demostrarte mi gratitud? Vamos todos juntos, dale, dice: Me has dado tanto. Solo hay una forma que el Señor agrada, o donde Él se agrada, donde podamos pagarle. Nosotros los que somos deudores de su gracia, tenemos el deseo puesto por el Espíritu Santo de pagarle. Y la única manera de pagarle es así. Dice, haciendo su voluntad. ¿Cómo dice, Frater? Haciendo su voluntad. No los oigo.
¿Cómo podremos pagarle? Bien fuerte, todos juntos. Haciendo tu voluntad. Dilo conmigo una vez más. Haciendo tu voluntad. Díselo a él. ¿Cómo? Díselo a él una vez más. La última, bien fuerte. Haciendo tu voluntad. Y 1, 2, 3. Haciendo tu voluntad. Todos juntos. Vamos a declararlo juntos. Haciendo tu voluntad. No hay otra manera de pagarle. Palmas, échale. Todo mundo con esa palma, échale. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor nos ha hecho la luz del mundo? Y Él dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre nuestra luz. Dice: la única manera que tenemos para alumbrar es la voluntad de Dios, mostrar su gloria, permitir que su gloria se refleje en nosotros en comunión con Él. Y dice así: Él es nuestra luz y nuestra salvación. Jesús es mi luz y mi salvación. Venga, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Vamos, frate, conmigo dice: Jesús en mi vida es la fortaleza. Y en la tuya también. ¿Quién me atemorizaré? Jesús es mi luz. Jesús es mi luz y mi salvación. Si es la tuya también, levanta tu voz. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida es la fortaleza. ¿De quién atemorizaré? Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jesús en mi vida. Dice: Jesús es mi luz y mi salvación. Vamos, hombres, con ellas todos juntos. Jesús es mi luz y mi salvación. Vamos, dice: Jesús es mi luz y mi salvación. No puedo parar de alabar su nombre, dice. No puedo en este 36º año. Échale. Alabemos al Señor. No puedo parar.
Ustedes solitos, ¿cómo dice? Bien fuerte. ¿De qué frater? Fuerte. Ahora cántaselo a él y dile, no puedo parar. Dice, no puedo parar. ¿De qué fuerte? Bien fuerte, frater, dice. Eso es. Ahora dímelo fuerte, ¿cuál es ese nombre que es sobre todo nombre? Jesús, Jesús. Aleluya, aleluya.